Diga conmigo, ejército de inconformes. Y lo vamos a decir con ganas. Ejército de inconformes. Eso lo tengo que decir, un ejército de inconformes. Libro Romanos capítulo número 1, perdón, capítulo número 12, versículo número 1 y 2. Dice el apóstol, así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo. Un solo sacrificio vivo, que fue el del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio vivo que nosotros replicamos en nuestra vida. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, y póngase la mano en la cabeza, racional. Diga conmigo, racional. El culto es racional. No tiene por qué haber ningún tipo de antagonismo entre la espiritualidad y el raciocinio. Al contrario, la mente renovada por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo y discernimos lo que es espiritual. Discernir habla de discernimiento, de razón. Presentar a nuestro cuerpo de una manera sacrificada al Señor nos permite ejercer un culto a Dios de manera racional. Ahora, ¿cómo ofrecemos nosotros sacrificios? Lejos está de, por ejemplo, la gente que hace promesas de caminata, antes que la gente usaba de diferentes artefactos cuando oraba para flagelarse el cuerpo y demás. Ese tipo de sacrificio, no, otro tipo de sacrificio que tiene que ver también con el morir a cada uno y ser de una manera diferente, porque dice el versículo que sigue de esta manera: no os conforméis a este siglo. Diga conmigo, tengo que ser un inconformista, tengo que ser un inconformista, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Levante su mano al cielo. Lo que Dios tiene para mí en su voluntad es bueno, es agradable y es perfecto. Lo vamos a decir de nuevo. Lo que Dios tiene para mí en su voluntad es bueno, es agradable y es perfecto. Bendito sea el Señor. Dios no tiene, si aplaudir, apláudale al Señor, le tiene que aplaudir. El Señor no tiene malos pensamientos. El Señor no depende de nuestras manipulaciones. Y el apóstol exhorta, básicamente dice, por lo que más quieran, no se conforme. ¿Qué quiere decir conformar? Leyendo en diferentes traducciones, encuentra palabras con amoldar, otra palabra que es configurar, acomodarse. Básicamente es tomar la forma de este siglo. Cuando habla de este siglo, habla de este tiempo, es del espíritu que gobierna este tiempo. Este tiempo. Yo me pongo así a pensar así un poco en voz alta. ¿Cuál es el espíritu que gobierna este tiempo? Y entramos, por ejemplo, en la violencia. Dejamos nosotros, somos personas que nos amoldamos, que nos acomodamos. Pastor, la gente está loca en la calle. ¿Y cómo estamos nosotros en casa? Por ejemplo, ¿cómo la gente lleva la economía en el sistema de este mundo? ¿Cómo la gente lleva una cultura dirigida totalmente de la forma que les dicen que tiene que llevar su vida? Usted le van a decir, ¿cómo tiene que pensar? ¿Por qué se tiene que indignar? ¿Cuál causa son las que tienen que generar diferentes tipos de sentimientos en usted? Y ahí de usted, si no se indigna como ellos quieren que se indignen, no se enoja como quieren ellos que se enojen, y no le produce alegría lo que quieren que usted le produzca alegría. Porque pasa a ser un extraño. Porque claro, empieza a tener una forma que no cabe dentro del rompecabezas. Y les dice, y en el sistema de hoy nos dice todo. Hasta
Perdóneme, pero hasta la sexualidad, ¿cómo tiene que ser practicada? ¿Cómo tiene que ser nuestro cuerpo? ¿Cómo tiene que ser todo? ¿Cómo es la forma de llevar una familia adelante? Entonces eso se nos quiere meter. Estamos continuamente luchando con formas de hacer las cosas, y si uno no es consciente, es llevado. Hermano, el enemigo, si no lo puede hacer caer, lo que va a hacer es se le va a querer meter adentro del sistema, para que adoptemos lo que nosotros tenemos, seamos conformistas. Y el apóstol Pablo le tiene que escribir, le dice: hijitos míos, ¿por quién de nuevo vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Póngase la mano en el corazón, diga conmigo: Cristo tiene que ser formado en todas las áreas de mi vida. Cristo tiene que ser formado en mi corazón. Cristo tiene que ser formado en mi economía. Cristo tiene que ser formado en mi hogar. Cristo Jesús tiene que ser formado en mi forma de llevar mis sentimientos y mis reacciones como cristiano. La palabra inconformista se puede entender de una mala manera, de una rebeldía, pero también puede ser una rebeldía santa, de decir: yo no me conformo. Por un lado, lo vamos a traer un significado un poquito más corto: yo no me conformo, yo quiero más de Dios en mi vida. Yo no me conformo a lo que he sido dado, eso puede ser una manera de verlo. Ahora también yo no me conformo. Yo no me conformo a vivir mal, pastor. Yo no me conformo a un padecimiento. Yo no me tengo que conformar a vivir que mi familia se trate mal como las familias de que no conocen al Señor. Yo no me conformo, yo necesito que Cristo sea formado en cada área de mi vida. Ahora, eso muchas veces requiere de una persona que dé el puntapié. Una persona que esté dispuesta a dar el comienzo. En el libro de Génesis, capítulo número 48, nosotros nos encontramos con una situación de un hombre que se llamó Jacob, que ahí se llamaba Israel. Jacob era un hombre que cargaba una promesa de Dios sobre sí. Su papá era el hombre de la fe, el hombre al cual Dios llamó, al cual el hombre de Dios, una vez le dijo: salí de tu parentela, de tu tierra, y yo te voy a introducir en una tierra. Y voy a formar, le voy a dar forma a un pueblo nuevo. Le voy a dar forma a un pueblo nuevo. Y de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra, menos la familia Gómez que vive en barrio, no dice así, dice: va a ser bendecida toda la familia de la tierra. Ahí está su familia, mi familia, la familia del hermano aquel, de aquel, toda la familia. Era lo que Dios había establecido, de que por medio de él vendría la salvación al mundo, vendría nada más ni nada menos que Jesús, para traer salvación para toda la familia, en el plan de restaurar a toda la familia. Pero tiene que levantarse uno, diga conmigo: uno. Tiene que levantarse uno que presente un sacrificio. Por eso la palabra es: frente a lo que arrastramos, frente a lo que no ha tocado, frente a las cosas, los errores nuestros, que nos sentimos decir: no, en esta área Jesús no ha sido formado, en esta área de mi vida, en aquella más o menos, frente a esas cosas, presente su cuerpo en sacrificio. Yo pido que ponga su mano en su corazón y tome lo que le voy a decir, porque entiendo que es de parte de Dios. Hermano, usted que se siente que muchas veces su sacrificio, lo que está haciendo, no es suficiente, quiero decirle que así como José pasó un tiempo en la cárcel, un tiempo en comprensión, hoy usted está abriendo una brecha para bendición, para dar un reinicio generacional, para que la matriz de bendición sea purificada en su vida y Cristo sea formado en cada área de su vida y su familia. Bendito sea el Señor. Es la palabra del Señor, porque José es traicionado hasta que llegue el tiempo. Diga conmigo: hasta que llegue el tiempo. Supo de sacrificio, tú supo. Y llegó el momento en que un día vinieron a visitarlo a José sus hermanos que no lo habían entregado.
que no lo habían reconocido, pero que lo había entregado. Y vinieron y no le reconocieron. Y ahí entraron 10 de ellos a pedir, a comprar un poco de pan. Los que lo traicionaron. Ahora, José tenía la oportunidad de seguir conforme con lo que había recibido de familia. Así que estos son. No los mato a todos, yo me quedo con la bendición. ¿Se da cuenta de que él se puede quedar con toda la bendición que había de parte de Dios, se la quedaba en ese momento? Si él los mataba a todos, él iba a ser de sus lomos, iban a ser Mesías. Si los mataba a todos. Y tenía el derecho para hacerlo, si uno se pone a pensar. A mí me la hicieron, me la pagan. Ahí estar vienen, mirá. Lo que se cosecha, se siembra, estos desgraciados que vienen. Vienen acá, vienen al pie. ¡Ah! Por algo Dios los entregó en mi mano. Era la oportunidad de un nuevo reinicio, una forma de hacer las cosas, de un cambio generacional. 3 generaciones sintiendo frustración en cierta área. La transferencia del primogénito es una. Luego tenemos la infertilidad de las mujeres. Sara infértil. Se repite. Y Dios tiene que hacer un milagro. Yo quiero que me levante su mano al cielo. Dios puede, a través de una persona que se sacrifica, hacer algo nuevo y revelarle, y que sea transformada su mente y que usted conozca cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, porque Dios tiene buenos planes para nuestra vida. Dios quiere que se corte la pobreza, Dios quiere que se corte el fracaso, Dios quiere que se corte la forma de hacer mal las cosas, Dios quiere que Cristo le sea formado en cada área de su vida. Bendito sea el Señor. Si aplaudir, apláudele al Señor. Él corta con eso. Él es distinto. Él es distinto. Es un hermano que es un hermano distinto. De misma manera, hermano, usted puede ser el hermano distinto. El que comienza una nueva etapa de bendición. Quizás dice, pastor, yo en mi familia recibo cosas buenas, pero yo me he equivocado. Es el momento de decir, basta de estar conformado. Basta de vivir mal. Basta de esto, basta de lo otro. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Sí, Abraham también tenía la promesa. Y Dios tiene más para nuestra vida. El camino de los justos es como la luz de la aurora. Diga conmigo, mi destino es estar mejor, bendito sea el Señor. Mi destino es que mañana esté mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana, bendito sea el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, bendito sea el Señor. No es exento de lucha, no es exento de prueba, porque el apóstol está diciendo, presenten su cuerpo en sacrificio. Alguien tiene que sacrificar, alguien tiene que pelarse la rodilla llorando. Alguien tiene que decir, vamos a marcar un momento de acá. De acá en más vamos a escribir una nueva historia. Ya que cargamos con una promesa de Dios sobre nuestra vida, y voy a hacerle levantar la mano de nuevo. ¿Cuántos cargan con una promesa de Dios sobre su vida? ¿A cuánto Dios le ha prometido que va a restaurar su familia, que le va a bendecir, que le va a usar? Oh, Ramakaya Lalaquía, acá está gente que carga promesa, gente lleno del Espíritu Santo del Señor. Entonces quitémonos de todo peso que nos impide llegar hacia adelante a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y uno llega al capítulo número 48 y uno lo ve al viejito Jacob, que ya ha sido, ha tenido un encuentro con el Señor, ha sido llamado su nombre ha sido llamado Israel. Dice el versículo número 1 de Génesis capítulo número 48, dice que sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se los hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo viene, José, a ti. Entonces se esforzó, diga conmigo, se esforzó. Se esforzó Israel y se sentó en la cama. Y le dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer. Esa palabra es para nosotros también. He aquí, yo te haré crecer. Decirle al que está al lado tuyo, Dios me va a hacer crecer. Dios me va a hacer crecer. Y te multiplicaré.
y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Son las mismas palabras que le fue dada al papá y al abuelo. Esa transferencia es buena. Ahora José tiene la oportunidad de que haya un reinicio. Ahora Jacob, que ya no es Jacob, que es Israel, que se ha esforzado para sentarse, porque ya es viejito, el cuerpo no da más, pero no en su humanidad, es su espíritu. En su espíritu dice: ahora tus dos hijos. Si uno sigue el hilo, hay una bendición para cada hijo. Para cada uno de sus 12 hijos hubo una bendición. Menos para José. Porque una generación se tiene que sacrificar, tiene que estar dispuesta. Hay una bendición, que hay una generación, hay alguien que tiene que estar dispuesto a decir: la generación mía es la del cambio, pastor. Mire, pastor, yo no tuve la posibilidad de ir al colegio, o si fui, a mí me tocó tanto luchar con la vida. Conocí al Señor de grande y el Señor me cambió. Ahora yo soy la generación del cambio. Mis hijos van a ser diferentes. Mis hijos van a ser gente, van a ser profesionales. Mis hijos van a ser empleadores, no serán empleados. Yo voy a ser la generación de cambio. Pastor, yo, nadie creía en mí. Resulta que estaba adicto, era un adicto, como vemos tantos jóvenes. Pero yo soy la generación de cambio, pastor. Mis hijos van a ser la gente de bendición, la gente que van a conducir el destino del país. Hay una generación que lo tiene que hacer. Hay alguien que tiene que estar dispuesto. Porque la bendición fue para todos los hermanitos, menos para José. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque antes Israel o Jacob lo llama José, dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, me son míos. Generador, inconforme, usted que está rompiendo, que no se quiere adaptar, que es una cosa, no son suyos, son del Padre. Papá, mamá, que va este viernes a ir a orar por los hijos, no son suyos, son del Padre. La economía esa que usted está no es suya, es del Padre. Esta iglesia no es del pastor Carlos, pastor Sergio, pastor nada, es del Padre, bendito sea el Señor. Mi familia no es mi familia en realidad, es la familia del Padre. El sueño que Dios le ha puesto en su corazón, nos resulta que no es su sueño inconforme, su sueño es el sueño del Padre que le puso en el corazón de usted, porque usted tiene la mente transformada de Cristo, entonces conoce cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, bendito sea el Señor. Míos son, dice la palabra del Señor, serán como Rubén y como Simeón, los dos mayores, van a tener la bendición, van a tener la doble porción. Ellos van a hacer, dice, diciendo el versículo número 8: y vio Israel los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Nótese, ¿dónde nacieron estos dos hijos? Nacieron en Egipto. Egipto, ¿qué es lo que es? Sinónimo del mundo. Papá, mamá, que ve que los hijos están en el mundo, resulta ser que ellos pueden ser que hoy estén ahí, pero ellos le pertenecen al Padre, porque hay un inconforme, hay alguien que no se conforma, hay que se adapta y dijeran: esta es tu manera de vivir, así tenés que hacer, así nace tu hijo. No, Señor, yo tengo la mente de Cristo. Mis hijos le pertenecen al Señor, no son de Egipto, son de papá, bendito sea el Señor. Y se dice: acércalos, ahora a mí yo los bendeciré. Y los hijos de Israel están tan agravados por la vejez que no podía ver. ¿Y cómo es que los vio? Porque Jacob no es el que los ve es Israel. ¿Me entiende la diferencia? Jacob no es el que los ve es Israel. Jacob está limitado en su humanidad. Jacob era el que se había equivocado. Era el viejo hombre. Jacob es el viejo Juan, la vieja María, la que se equivocó, la que metió la pata.
hasta que tuvo ese momento donde encontró a Dios, donde conoció a Dios. Ahí en un momento que tuvo un encuentro con Dios, le fue cambiado el nombre a Israel. Y esos son los ojos que ven a los hijos. Son los nietos, pero Él los toma como hijos. Porque es la nueva oportunidad para un reinicio generacional, donde nunca más va a haber infertilidad. Porque es una de las promesas que Dios le hace, que en la congregación no iba a haber mujer con infertilidad. Que no iba a haber pobreza, porque iban a ser prosperados, donde iban a ser sabios, donde nunca más un hermano iba a poder, que inclusive prestar dinero con interés al otro. O sea, era lo que marcaba un nuevo comienzo generacional. Le daba la oportunidad a José, a su papá, de decir, acá comenzamos nuevo. Es la hoja en blanco que te doy. Y eso somos nosotros, los inconformistas. Si no tengo por qué vivir con el sistema del mundo, no tengo por qué conformarme a lo que he experimentado. Está lindo el santuario, ¿no? Bueno, está lindo el santuario, ¿no? Pero ¿sabe qué? Va a estar más lindo. Va a estar más lindo el auditorio nuevo, amén. Va a ser lo que Dios tiene para nosotros, algo más grande. Bendito sea el Señor. Pía, por ejemplo, mi nena le dice a Calle Salta, la iglesia es chiquita. Y uno se pone a pensar, pasa un montón de gente por Calle Salta, pero yo conozco porque ella conoció esto. De la misma manera, hermano, vamos de poder en poder, de gloria en gloria. Padres que le abren brecha a sus hijos. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver tu descendencia. Y acá, para mí, el versículo. Son esos versículos que si uno lo lee, lo pasa de largo, pero en este contexto es el versículo. Imagínense la película, los niñitos ahí, con su papá José. Y José frente a su papá, que no es más Jacob, que es Israel. Dice así, entonces lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Tarea completa. Acá te entrego. Acá tenés uno, acá tenés el otro. No son míos, Padre. Son tuyos. Qué manera distinta hacer las cosas, ¿no? Un hombre que dio un nuevo comienzo, la generación del recambio. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere estar buscando hoy. Gente de recambio generacional. Gente que se anima a cortar. Gente que diga, yo corto. Yo soy la persona que hago, que entrego. Yo soy la persona del sacrificio. Yo entrego. Pastor, me ha tocado luchar en la vida. Yo sé que le ha tocado luchar en la vida. Pero que ha luchado no ha sido en vano. En ese momento para José ya no fue lo mismo el tiempo que pasó en la cárcel, no fue en vano el tiempo que fue entregado por sus hermanos, que pasó en la cisterna de la injusticia. Ahí todo tuvo sentido, porque el sacrificio, hermano, es lo que da sentido a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que sacrifíquese y que Cristo le sea formado en cada día de nuestras vidas. Tenemos que pedir perdón, perdonemos. Tengo que soltar a alguien que no ha hecho daño, soltemos. Tenemos que sembrar, sembremos. Tenemos que abrazar, abracemos. Cambiemos para soltar. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora quiero, para terminar, voy a pedir a los músicos que pasen. José en la Biblia es un tipo de Jesús. José es un simbolismo de Jesús. Hay aproximadamente 49 similitudes entre José y Jesús. Yo voy a nombrar algunas. Fueron vendidos y traicionados. ¿Se acuerda? José por sus hermanos, Jesús fue vendido por Judas, cambiado por unas monedas. Tenían poder para matar, pero dieron vida. Dieron salvación de manera gratuita. Hermano, hoy hay un José en el cielo que nos pone, nos saca y nos entrega en el Padre. Y nos dice y nos sienta con Él. Es en el regazo de papá. Hay alguien que se sacrificó en la cruz del Calvario, el sacrificio vivo. ¿Qué es lo que nos marca el ejemplo? Lo que hablamos para la ofrenda. El que nos está poniendo la medida de fe. Otra similitud. Podían entregar salvación de manera gratuita. José
no le cobró a sus dineros por el pan, el pan. Y el Señor en la cruz del Calvario derramó su sangre de manera incondicional para aquel que quiera hoy decir: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La acusé con una condición, una, que es creer que Jesucristo es el Señor, pero es gratuita. Si a todo el que quiera decir: Señor, quiero que sea formado en mi vida, todavía está la sangre ahí de Jesús como testimonio. El otro simbolismo de Jesús, y me emociona, hermano, es que José se tuvo que revelar dos veces a sus hermanos. La primera vez no reconocieron, la segunda sí. De la misma manera, hermano, Jesucristo viene a buscar a sus hermanos, a buscar a su iglesia. Crea que Dios tiene un plan superior para su vida, que Jesucristo viene otra vez a buscar a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, bendito sea el Señor, y que para eso suceda tiene que ser una iglesia transformada. El Señor lo necesita, que usted tenga un culto racional, que no nos conformemos a la vida del mundo, que creemos que no tenemos, estamos limitados por las posibilidades del mundo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tenemos la mente del Señor, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, aquellos que están preocupados, aquellos que no pueden dormir de noche, que Cristo les sea formado en esa área, entréguele esa área de su vida al Señor, no viva preocupado, anímese a entregarle eso al Señor, ahí está enfermo, anímese, la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados, bendito sea el Señor. Está la promesa de que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos por los padres. Hermano, ese es el José que nos abre el camino, que nos sienta en el regazo de papá, del Padre, bendito sea el Señor, el Padre de la promesa. Pero tiene que haber gente dispuesta, gente de sacrificio. Y otra similitud que me encanta entre Jesús y José es que José preparó la mejor tierra para sus hermanos, que preparó la tierra de José. De la misma manera, Jesús ha preparado nuestro José, nuestros hermanos del sacrificio, ha preparado morada para nosotros. Dios ha preparado en Jesucristo herencia espiritual para su vida, para su familia. Quiero pedirle que se ponga de pie, bendito sea el Señor, que vamos a orar al Señor y se va a soltar algo poderoso. Va a ser una noche de impartición. Pero quiero hacer una pregunta: ¿cuántas personas, cuántos hermanos que dan tiempo a caminar dicen: yo necesito que me sé, yo estoy dispuesto, pastor, yo quiero ser la persona del cambio generacional, yo quiero ser la persona que dé un nuevo comienzo, yo quiero ser la hoja en blanco, yo quiero que es como esos hijos que fueron entregados por José, una generación del sacrificio? Congreso de Matrimonios y Familia. Somos familia. 17, 18 y 19 de noviembre en Córdoba, Argentina. Ronnie y Glaucia Oliveira, Gerardo y Alejandra Ferace, Sergio y Silvina Velard, Doctor Enrique Orchansky, Gerardo y Gladys Grosso. Tu pueblo dice gracias, Señor. Jacobo Ramos. Dice gracias. Y Rabito. Congreso de Matrimonios y Familia. Somos familia. 17, 18 y 19 de noviembre en Córdoba, Argentina. Más información: citaconlavida.com.ar.